Buenas noches una vez más al Centro Cultural de España. Saben que esta institución está cumpliendo 25 años precisamente en el 2023. Y son 25 años de generar espacios de intercambio, de, de confluencia y también para, para mostrar las cosas interesantes que surgen y, y generar condiciones a la creatividad. Hace cinco años precisamente, cuando estábamos todavía cumpliendo dos décadas, quisimos hacer algo memorable. Y entonces resulta que en paralelo a nuestros 20 años de historia habíamos tenido siempre a los compañeros del Faro. Y entonces, poquito a poco, entre todos dimos eh, en concebir realmente una nueva propuesta que era la publicación de Impúdica. Que curiosamente, en una época en la que perdura lo efímero y, y que las iniciativas tienen su momento de eclosión y luego desaparecen, sin embargo, ha aguantado muy bien esos cinco años ya de, de ediciones. Y recuerdan además que son ocho números. Hoy presentamos el octavo. Números con eh, títulos como Memoria. Géneros, territorios, futuros, libertad, virus, bicentenario y bioceno. Realmente la revista, si siguen nuestras actividades, la presentamos hace unos días por videoconferencia con la Casa Salvadoreña de Washington, creo que es, o me, me están soplando al oído, eh, Casa de la Cultura del de Salvador en Washington. Gracias. Lo estuvimos preparando, lo estuvimos trabajando, tuvimos seguidores también, pero hace poco cuando estaba yo pensando que de qué hablarles hoy, me encontré que mi, mi celular, que es muy inteligente y nos, nos sopla también lo que nos interesa, aunque no lo sepamos, me empezó a arrojar eh, grandes noticias. Y decía, científicos presentan el yacimiento geológico que demuestra que el Antropoceno ya empezó. Un lago cerca de Toronto, en Canadá, contiene sedimentos con restos de microplásticos, cenizas depositadas por la combustión de petróleo y carbón durante décadas. Esa es un poco la herencia que genera el, el ser humano en su relación con el, con el medio. Y bueno, frente a ese tipo de relación, nosotros contraponemos Bioceno. Pero no os lo voy a contar yo, os lo contarán los compañeros que me acompañan hoy. Gracias a todas y a todos por venir. Muchísimas gracias por su presencia en esta noche en la que también la Tierra ha dado su palabra hace unos minutos, pero creo que nada es al, al azar. Estamos acá celebrando este nuevo número, como decía Álvaro, eh, en, un, en un mundo donde lo efímero es lo que más permanece. Eh, estamos en la insistencia de la revista impresa, cosa que también en El Salvador no ha sido fácil en décadas. Y que gracias al esfuerzo del de periódico digital El Faro y a todo el trabajo del Centro Cultural de España, es posible que lleguemos a este octavo número en el que hemos dedicado a Bioceno. La revista a lo largo de su existencia ha sido un reto muy hermoso porque en cada número hemos tenido a un editor o una editora invitada que nos ha dado su visión a propósito de un tema. Cada revista es monotemática, se invita a alguien para que dirija ese tema desde su desde su especialidad, desde su experticia, y se invitan a otras personas para que también hagan lo mismo. Intentamos que la revista eh, no necesariamente sea ni académica, ni periodística, ni científica, ni investigativa, pero todos los que colaboran tienen esa base, por lo que cada vez que nos permiten su palabra en la revista, están hablando desde de un lugar preciso y con mucha categoría. Y ese fue el caso de Bioceno. En este número fue Ingrid, eh, que nos acompañó como eh, editora invitada, le dio un... Preciso enfoque que nos encantó muchísimo también porque el otro reto de la revista es siempre es todas las voces, pero en el caso de, de Ingrid lo logró desde el inicio. Ella cuando concluimos nuestra primera sesión de, de lluvia de ideas, a la siguiente sesión ya tenía toda la estructura y eso fue muy hermoso. Creo que son de las cosas que podemos celebrar en cada número esa, esa unicidad, esa ese su generis que se dice a veces, verdad. Y bueno, sin más, quiero presentar a quienes nos acompañan en este conversatorio. Son algunos de los que están incluidos en la revista, comenzando por Ingrid Hausinger, que es nuestra editora invitada, quien tiene una maestría en ciencias de la geo geoecología y trabaja desde hace 15 años en la región centroamericana en temas vinculados a la gobernanza ambiental, justicia climática, social y de género. Como socia fundadora del movimiento ecofeminista de El Salvador, busca catalizar procesos de transición socioecológica para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas, que pongan al centro todas las formas de vida. También está con nosotros Gisela Cerritos. Ella es artista visual, ecofeminista organizada, egresada de la licenciatura en artes plásticas de la Universidad de El Salvador, estudiante de la Escuela Experimental de Arte EAT. Su práctica se centra en la fotografía experimental, acompañamiento desde el activismo y es tallerista con niñez y adolescencia. Ha participado en diversos proyectos enfocados a la memoria histórica, derechos humanos y participación política. También está con nosotros, voy a seguir la línea de los que están sentados, Salvador Recinos, maestro y doctorante en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo investigativo está enfocado en patrimonio biocultural, movimientos sociales, políticas públicas e instituciones estatales. Profesional del trabajo social indígena, Nahuapipil, vocero del movimiento Tacuscalco, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos ambientales y culturales en los territorios de Sonsonate, al occidente del de Salvador. Y también nos acompaña Víctor Peña, fotoperiodista salvadoreño, coordinador de fotografía de El Faro. Su trabajo intenta comprender el fenómeno migratorio a través de la violencia social, las crisis políticas, las violaciones a los derechos humanos, la violencia económica y la desigualdad en las comunidades más remotas de los países de la región. Víctor es coautor de Pandemia, miradas de una tragedia, el libro colectivo de 26 fotógrafos y fotógrafas de Latinoamérica y España, que aborda el impacto de la COVID-19 en distintas ciudades del mundo. Como les decía, ellos son algunos de a quienes Ingrid eh, convidó y de que con el equipo de coordinación editorial juntamos para poder hacer de Bioceno lo que es y lo que ustedes van a poder disfrutar si esta noche tienen la oportunidad de comprar la revista, que es una belleza además. También la revista está al acceso en línea, ¿verdad? Para que ustedes puedan verla si no la pueden llevar, pero creo que un poco del objetivo. También del FARO y del Centro Cultural es poder permitir que, que el papel eh, sobreviva y nos, y nos acompañe siempre. Entonces, quiero abrir el conversatorio dándole la palabra a Ingrid que nos comente al inicio cómo se involucró y cómo ha participado en este proyecto editorial y si, cómo si había oído hablar del de bioceno y por qué decidió estructurar la revista en esta manera en la que nos ofrece. Bienvenida, Ingrid. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Buenas noches a todos y todas. Un gusto estar acá y poder compartir un poco sobre este tema tan interesante, que presenta verdaderamente un enfoque nuevo, muy diferente, el, sobre la relación de la humanidad con la naturaleza. Cuando se acercó, y aprovecho para agradecer también al Centro Cultural de España, El Faro, por la confianza de invitarme a ser la editora invitada de esta revista, un verdadero honor. El, y me gusta muchísimo cómo ha quedado, espero que la puedan disfrutar. Él, bueno, cuando me, se acercaron la primera vez para preguntar si quería ser la editora invitada, justamente estábamos en la pandemia, ¿no? Él justamente estaba leyendo el, un texto que acababa de salir, donde comentaban de esta universidad en Estados Unidos que había creado en el 2018, pero yo hasta en ese momento lo estaba leyendo, un programa de investigación donde los científicos invitados honoríficos es un, es un moho, un moho de limo, es un hongo, ¿no? Es un organismo unicelular que sin embargo tienen la capacidad de encontrar el camino más fácil o crear redes, mapear universos, puede simular las redes de trenes, por ejemplo, de Tokio, y no se tiene claridad sobre cómo este organismo funciona de una manera tan eficiente, sobre todo porque lo catalogamos como no inteligente. ¿no? Si bien me parecía súper interesante que se creara un, progr un programa de estudio para un organismo como un modo de limo, me pareció todavía más fuera de serie, sinceramente, que científicos europeos y americanos crearan hasta una oficina para este científico invitado y que lo nombraran como investigador honorífico en la universidad. Por la misma re relación que tenemos el Occidente con la forma de vida y lo que consideramos inteligencia, no inteligencia, me pareció totalmente impresionante que se diera este paso, que a muchas personas les puede parecer risible pero creo que tiene una, una simbología políticamente muy profunda hacerlo, ¿no? Y en ese mismo momento había leído, en, en la pandemia se dio este, este famoso concierto al Bioceno, que fue la primera vez que yo escuché el término Bioceno como tal, el, donde este director de orquesta presenta a una audiencia totalmente de plantas, no sé si vieron las fotos, estuvo en el Time y se, se movió muchísimo el hace este concierto para las plantas, que también fue, por algunos bien recibido y por otros muy criticado, el que no se entendía el, mucho el, el enfoque. ¿no? Ahí me enteré de que el término en realidad lo acuña esta curadora artística española que se llama Blanca de la Torres, que también contribuye con un texto en la revista, como la, como en la parte de la introducción y que ella lo presenta como una alternativa a esto que ya mencionaba Álvaro, que llamamos el antropoceno, que se ha hecho muy, muy, muy conocido en las últimas dos décadas, aunque ya es un término o un concepto que tiene un poco más, pero que lo acuña, bueno, no lo acuña, pero lo hace famoso un, un premio Nobel de Química, que es también quien descubrió la capa de ozono y trabajó muchísimo en esa línea. Entonces él hablaba que el antropoceno... Se caracteriza, se caracteriza la era geológica donde la humanidad y las afectaciones de los sistemas o de las sociedades humanas sobre la naturaleza se vuelven la fuerza más grande que define los sistemas terrestres. Entonces, ya no son los volcanes, el clima o lo, cualquier otra, otra fuerza, sino que la humanidad se vuelve la fuerza más potente que modifica y transforma los sistemas terrestres de la Tierra. Y que justamente. Hay diferentes ideas, pero digamos que la mayoría concuerda que inicia con la revolución industrial, que la caracterizan por, por ejemplo, las capas de microplásticos en los sedimentos. Entonces, cuando empezamos a ver ya las afectaciones de la, todas las emisiones de carbono, de la quema de los combustibles fósiles, todos los microplásticos en las capas de asentamiento del suelo marino es donde decimos aquí empieza el antropoceno, donde la humanidad, del antropo, se vuelve entonces la fuerza que empieza a influenciar con mayor potencia los diferentes ecosistemas de la Tierra. Aunque el término antropocentrismo es sumamente útil para hablar sobre el impacto de la humanidad sobre los ecosistemas, surge también con una crítica muy fuerte, y es la que retoma Blanca de la Torre, y que a mí en lo personal me llamó también mucho la atención. Y es que dice que el antropocentrismo habla que el antropo, la humanidad como toda, es la causante de las crisis ecológicas, sociales y ambientales. ¿Cuál es el problema en esto? Si bien somos la humanidad, no somos todas y todos por igual. Entonces, hablar del antropocentrismo deja de fuera muchas de las demandas y las luchas como de justicia climática, de colonización, los ecofeminismos o los feminismos comunitarios, y nos hace creer que toda la humanidad es causante de la crisis y perdemos de vista entonces todas las luchas políticas sociales que van de la mano de las luchas ambientales. Entonces Blanca dice con el bioceno, ay, quería leer aquí una, una partecita de ella, del texto de ella, se me perdió la hoja, permítanme un ratito. Ella dice que con el bioceno entonces trata de, ella de poner una nueva etapa donde se apuesta por la vida buena y el abordaje de lo bio de un modo holístico, interconectado y sistémico, donde primero la justicia ecológica y redistributiva y por lo tanto se hayan superado las lógicas de dominación relativas a la clase, el género y la raza y en la que se han pagado las deudas ecológicas y climáticas. El bioceno que busca superarlas reconoce los desequilib desequilibrios, asume deudas y salda las cuentas con las víctimas de la crisis social, humanas y no humanas. Entonces ella se separa del término de antropoceno y empieza a hablar sobre las diferencias que existen y las asimetrías de poder que han generado las diferentes crisis ecológicas y climáticas. Hablamos, por supuesto, de las diferencias entre el norte y el sur, por una forma amplia de decirlo, pero también dentro de las mismas sociedades, o el hecho que el 10% de la población genere casi el 45% de los gases de efecto invernadero, o un 3% consuma una de las mayores el, el porcentajes de recursos que nosotros estamos generando. El, las diferencias y las asimetrías sociales son tanto del norte del sur como de, de países mismos, pero también a nivel individual. Tenemos la riqueza de unas pocas familias que se puede distribuir alrededor de las 100 grandes empresas del mundo, que son también las que han generado casi el 90% de los gases de efecto invernadero, que han acumulado esa riqueza. Y Blanca habla con Bioceno de decir que esa riqueza se da con una acumulación histórica, que también en este caso, Salvador Recino, después le voy a pasar la palabra, que nos hable un poco sobre cómo surge entonces el capitalismo y a la par de la acumulación originaria él presenta un término también que es la desacumulación originaria y cómo con la colonización se empieza el proceso del capitalismo y de la, de la conquista de los territorios para extraer todos los bienes y generar las riquezas de unos pocos a costa de la sumisión y de la destrucción de los territorios de algunos. También Blanca hace referencia en el término de Bioceno, al término de las, de las zonas de sacrificio, que son todas aquellas zonas, generalmente en el sur, de donde se extraen todos los recursos para sustentar los privilegios y la vida de opulencia o de economía de, generalmente, las economías del norte. Aunque nuevamente. Tendemos a decir siempre norte, pero también dentro de los mismos países y dentro de las industrias existen también estas asimetrías de poder y por supuesto que dentro de los géneros y dentro de las etnias. ¿no? El, entonces el término bioceno nos ayuda a hacer toda esta reflexión. Y bueno, partiendo un poco de eso, les quiero comentar cómo estructuramos la revista para ya dar la palabra a ir también platicando con las y los el, el, colaboradores de la revista que están acá con nosotros. El, iniciamos con un primer momento que quizás voy a ahondar un poquito más en este, porque no tenemos representación de las y los autores de este primer momento de la revista acá, pero el primer momento nos quiere llevar cuando todavía no existía esa división tan grande entre lo humano y lo no humano, que le llamamos epistemologías ancestrales. Tenemos tres textos: una poesía. De Miguel Ángel, donde habla sobre cómo todos somos retoños de la Madre Tierra y dice: Madre, nosotras retoños de árbol, nosotros retoños de hierba, nosotros retoños de maíz, nosotros retoños de ave, nosotras retoños humanos. Nos pone a los humanos en el mismo marco de todos los retoños de las otras formas de vida que existen en la Tierra. También tenemos una una canción indígena de Paula López, muy linda, que habla sobre cómo no estar sola porque el viento y el rocío está con ella. Y tenemos un texto de Wolfgang, que es un, es un eh, antropólogo salvadoreño alemán, donde es el texto más largo de, esta, de este segmento que se llama Tante Pussilam y la humanidad compartida, donde justamente nos cuenta cómo... Por ejemplo, si la teoría de la evolución occidental señala que el ser humano desciende de los animales y que hemos evolucionado, y no es que esté diciendo que la teoría de la evolución no es la que hemos eh, valorado como correcta, también no podemos olvidar cómo la teoría de la evolución amerindia, por ejemplo, plantea que todo, la fauna, la flora, las montañas, los lagos, los peces, las cuevas e incluso los artefactos, en principio, fueron humanos y nos habla justamente de esta humanidad compartida que para ahora nuestro pensamiento occidental es casi imposible de entender pero es sumamente interesante de analizar y reflexionar sobre cómo se entendía el mundo antes no esta idea de cómo los humanos podían convertirse en barro en morro en árbol y ser varias cosas a la vez eso lo, lo, lo profundiza no en esta relación o en este texto que él llama Tante Pusilam y la humanidad compartida, que Tante Pusilam es la Siwanama, pero es sus nietos a la vez y es diversas formas de representarte. Es un texto sumamente interesante que habla sobre el nacimiento del morro, también muy lindo. Estos primeros textos entonces son la primera sección de la revista donde tratamos de regresar a esa humanidad compartida, el, cuando todavía no hacíamos esa diferencia. Luego empezamos con el segundo momento que le llamamos la herida fundante o el momento donde se rompe esa relación de la humanidad compartida, con una pequeña reflexión de Tita Torres, una feminista costarricense, que nos habla cómo el patriarcado también es el momento donde se crea ese primer sistema de opresión y donde nos empezamos entonces a separar de una visión común. Él, y Tita lo narra muy lindo también en su texto de las heridas fundantes, el y de la forma como se van instaurando entonces los sistemas de, de violencia que nos llevan pues a las, a las múltiples crisis que tenemos ahora. Después del texto de Titi, con esto ya voy a pasar la palabra porque más o menos creo que ya llevo mi tiempo, no Susana, tú me decís, sino de ahí me la paso hablando. El, después del texto de Tita, entonces viene un texto de Salvador que Salvador nos habla sobre los orígenes del capitalismo en El Salvador y cómo es importante profundizar en las causas históricas de las crisis ambientales y sociales y políticas que tenemos actualmente y no olvidar, como dice el término antropoceno, como que todos y todas somos igualmente culpables, sino no olvidar la historicidad que ha llevado a estas crisis y enfocarlas en el territorio y cómo el territorio también marca entonces ese capítulo es un poquito más largo, el de, las, el de la herida fundante o la desconexión que le llamamos. También se habla sobre la crisis climática y se presenta ahí el, um, algunos de los trabajos y las afectaciones. Y la última parte de la revista le llamamos reexistencias, que son las apuestas, las nuevas narrativas, cómo podemos entonces como sociedades recordar, retomar, reaprender de lo que hemos olvidado pero también innovar, posicionar nuevas narrativas, nuevos temas, para que en estos contextos de múltiples crisis, contextos destruidos, con degradación ambiental profunda que nos va a seguir afectando y la crisis climática igualmente. ¿Cómo podemos reencontrarnos y vivir vidas dignas, vidas también dignas de vivir, no solo de resistir y sobrevivir, sino vidas que valga la pena vivir? ¿Cómo nos reinventamos? Y en ese último segmento hablamos de ecofeminismo, hablamos de feminismos comunitarios, hablamos de agroecología, pero también hablamos de los derechos de la naturaleza. Entonces, esos son los tres segmentos de la revista que hemos tratado de estructurar para que les ayuden a a ir con una reflexión y también pues de llamar a activarse y a pensar estas nuevas formas de vida y de relaciones con la naturaleza entonces yo por mi parte creo que aquí me quedará con la introducción y ahorita creo que la idea es que pasemos con Salvador no Susana que nos cuente un poquito más sobre sobre ya la herida, bueno, no la herida fundante, pero ya de la desconexión y sus afectaciones en el territorio salvadoreño. ¿eh? Gracias, gracias, gracias Ingrid. Esta noche, pues, tenemos, eh, excepto de una de las secciones, un representante de cada una de ellas, y con ello quiero pasar la, la palabra a Salvador para que nos comente eh, cómo esta parte que Ingrid eh, llama la herida fundante se ve en su artículo Los orígenes del capitalismo en El Salvador. ¿Y cuáles serían, a tu juicio, Salvador, los elementos principales eh, y que nos permiten ver esa génesis de esa desconexión que nos ha roto con la red de vida? Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches. Qué gusto saludarles a todos y a todas. Eh, agradezco la invitación también este, a formar parte de, de, de quienes pues estamos intentando aportar a la discusión, verdad, se podría decir, en el país de asuntos tan importantes como estos, de los que estamos tratando, y también, por supuesto, agradezco eh, pues la participación aquí en este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo escuchan este dato? Al menos 20 mil millones de pesos de oro le debe la corona española a Sonsonate. Eso extrajeron de cacao entre 1562 y 1570, de tacuxcalco Naulingo, Izalco y Caluco. Es una afirmación bastante seria, ¿verdad? Afortunadamente tenemos las fuentes históricas y los métodos eh, científicos que pues me permiten a mí en lo personal, ahora también como académico se podría decir, pues hacer este planteamiento y venir a hacerlo aquí, a este espacio, ¿verdad? a este centro cultural. Eh, igualmente importante, eh, creo, es leer el primer párrafo de, de, de mi artículo, que reza de la siguiente manera, El Salvador del siglo XXI adolece de múltiples problemas y necesidades como resultado de su conflicto histórico. La pobreza y el desempleo profundizados en la última etapa por una matriz económica maquilera y remesas dependiente de la era neoliberal, una violencia estructural reflejada a nivel social en sus barrios y en su mundo rural, pero también una profunda crisis ambiental y otra identitaria, herencia de la fase de instalación del capitalismo en el país. Lo primero que mencionaba eh, está directamente vinculado con este planteamiento que hago en la, en la introducción, se podría decir, de mi artículo. Y es que en un país como El Salvador y, bueno, en general en toda América Latina, eh, esa situación que, pues, eh, tanto Carlos Marx como Adam Smith eh, definieron como la etapa de acumulación del capitalismo, como entendido, como modo de producción, esa etapa acá, en lo que ahora es Latinoamérica y El Salvador, como parte de, eh, se caracteriza más bien, según lo que plantea Agustín Cueva, eh, se caracteriza por, por ser en realidad un fenómeno de desacumulación. Y esto tiene que ver con que, eh, mientras en los países de la metrópoli imperial, estamos hablando del siglo XVII, eh, se comienza a, original ese a originar ese modo de producción eh, y allá se da el fenómeno como un proceso de acumulación, eh, esa acumulación en realidad eh, es consecuencia y es permitida por el proceso de desacumulación que se estaba dando acá. Y me estoy refiriendo con eso a todo el saqueo que se hace, eh, sobre todo a través de, eh, de lo que tiene que ver con la agricultura todo el saqueo que se hace en Latinoamérica para que las metrópoles imperiales pues tuvieran esa, ese chance digamos de desarrollar eh, ese modo de producción. Esto eh, a mí me parece que tiene gran vigencia a pesar de que son planteamientos de aquellos tiempos, ¿verdad? Porque como bien lo estaba diciendo Ingrid eh, nos ayudan a entender eh, no solamente los orígenes del modo de producción sino que también los orígenes de, de toda la problemática que tenemos actual en un país como El Salvador del siglo XXI, pues, es decir, eh, por un lado, eh, y me voy a enfocar más a esos dos aspectos porque son, digamos, como los aspectos en los que yo estoy más, eh, que estoy tratando de estudiar más, pues, eh, por un lado tenemos lo identitario y por el otro tenemos lo, lo ambiental, ¿verdad? Eh, y en, en lo identitario, realmente como salvadoreños... Carecemos de una noción este, bien definida, eh, de una noción de identidad y del significado que tiene ser realmente salvadoreños. Y sobre todo carecemos de una identidad cultural que considere, que, 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 que tome en cuenta la raíz indígena, ancestral. Eh, eso sobre todo es como donde más pongo yo mi centro de... De atención, mi, eh, mi foco de atención para, para los estudios que estoy realizando. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, por diferentes situaciones históricas que se han presentado en nuestro país, eh, también podemos afirmar que la formación económica social eh, que había previo a la invasión castellano-tlaxcalteca de 1524, esa formación económica social eh, realmente. Eh, se convirtió en la base sobre la cual el sistema colonial español se montó y también es, es la base para lo que ahora conocemos como la sociedad salvadoreña. Es decir, que si ya éramos nosotros, nuestros abuelos y abuelas capaces, sobre todo en el occidente, en Sonsonate, eh, de haber generado toda, toda, un, eh, toda una formación económica y social basada en la agricultura, donde el cacao tenía un gran papel, eh, pero más allá de eso, nuestros abuelos y abuelas tenían en realidad toda una filosofía de vida, y además pues, eran personas muy sabias. Eso nos está dando también eh, como estudiosos eh, ideas acerca de la situación en la cual estamos viviendo actualmente, no solamente como país, ¿verdad? sino que a escala global, toda la humanidad, en realidad eh, es una situación este, muy preocupante, ¿verdad?, Sabemos que eh, hay una crisis climática, sabemos que hay una guerra en Europa, por ejemplo, eh, sabemos que hay eh, eh, pues niveles de contaminación eh, exagerados, etcétera es decir si como humanidad no damos no hacemos un giro a esa forma de relacionarnos con la naturaleza, estamos condenados a caer en el abismo del, pues de la barbarie y para dar ese giro necesitamos conocimientos y sabidurías que, ten, que, tienen, que tenían nuestros abuelos y que tienen nuestros abuelos y que de alguna manera todavía se siguen conservando. Entonces, eh, pienso que en lo identitario realmente hace falta que incorporemos todavía mucho más todo ese conocimiento y sabiduría para que, en este, para que este país siga siendo viable para vivir. Y que, por ejemplo... Eh, en lugar de dar un, una luz verde a todos los proyectos extractivistas o proyectos que tienen impactos graves en, en el ambiente, eh, pues se genere una manera diferente desde de el Estado también eh, respecto a cómo relacionarnos con la naturaleza, ¿verdad? Es decir, hay un, fin de, hay un sinfín de aportes que nos pueden dar estudiar la manera en la que nuestros ancestros, nuestros antepasados, se, se relacionaban eh, con la naturaleza y, 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 y la filosofía, pues que todavía se sigue conservando, todavía tenemos mucho conocimiento este conservado este al que le podemos dar valor y eso se vincula también directamente con la cuestión ambiental, verdad. Yo decía que para mí a lo que más le pongo atención es al identitario y a lo ambiental pues ya este, sabemos que eh, pues que el, el Salvador eh, es uno de, los, uno de los países más deforestados de América Latina que tiene este, un ochenta por ciento de todas sus fuentes de aguas superficiales altamente contaminadas que tenemos una amenaza gravísima en el, en el eh, que se está gestando en el municipio de Asunción Mita Departamento de Jutiapa en Guatemala, donde hay un proyecto de minería metálica impulsado por una empresa canadiense que va a contaminar el río Lempa, el abuelo río Lempa, y que de ese de esa cuenca hidrográfica depende el 40% del agua que se consume en el Salvador. Toda esa crisis ambiental, toda esa crisis ecológica eh, es también en cierta forma consecuencia de esto que de lo que yo estoy tratando de, de hablar en mi artículo es consecuencia de cómo se gesta el modo de producción capitalista en el salvador en la región centroamericana en américa latina y eh, que va a determinar la forma en la que se piensa el territorio la forma en la que se eh, distribuyen la riqueza, la forma en la que se ordena políticamente el incipiente Estado salvadoreño. En fin, creo que este tema es sumamente interesante y, pues, eh, gracias por haberlo considerado para esta revista. Gracias. Y creo que ya, gracias. ¿verdad? Como sí. <laughs> nos vamos a. Acontecemos. En esas consecuencias, como bien lo has mencionado, y por eso tenemos aquí a Víctor, quien desde su trabajo de fotoperiodista puede y ha documentado ¿verdad? esas consecuencias o algunas de tantas quizás tan complejas pero que tu artículo Salvador nos permite dar eh, un punto de vista diferente quizás lo que estamos acostumbrados verdad estadísticas números eh, lo económico lo político verdad pero doy la palabra a Víctor para que sea él quien nos dé alguna información desde algunos de sus investigaciones eh, buenas noches a todos un gusto estar aquí gracias por esta oportunidad de compartir con este panel también eh, un tema tan importante, ¿no? Un tema que, que de verdad nos no debe también hacer un llamado a la conciencia, ¿no? Sobre todo por generadores de contenido, es decir, en, en la manera que buscamos eh, ese tipo de historias también para hacer conciencia a partir de eso. Viniendo aquí hablábamos con Salvador justamente de esas consecuencias, ¿no? Porque él hace un análisis muy profundo sobre. La historia y el pisoteo ¿no? eh, a nuestras comunidades años atrás, eh, por élites, por eso grupos de poder, pero cómo eso también viene a tomar consecuencia muchos años después. Es decir, hablamos de Tacuzcalco, una de las provincias más ricas eh, en cultivo y sabiduría de la parte de, de Sonsonate, obviamente, en la que una empresa eh, en tiempos del FMLN. De un gobierno de izquierda pisoteó, ¿no? A, a toda una comunidad y también exterminó un sitio arqueológico que vuelve eh, sumamente importante la identidad de este país, ¿no? Porque a partir de ese sitio se genera identidad en este país que también la perdimos mucho en 1932. Pero es decir, años después de que la misma empresa con, eh, en contubernio con un gobierno de izquierda viene a destrozar justamente una comunidad eh, que tenía su única riqueza, es decir, una comunidad pobre compuesta por 500 familias en Nahuachapán, eh, que su única riqueza es un manantial, ¿no? del que han logrado tener organización para distribuir el agua, del que han logrado hacer proyectos que tengan economía sustentable, es decir, y donde hay una organización eh, que a partir de que esta misma empresa quería abrir un pozo eh, para extraer agua sin permisos ambientales, obviamente, protesta, pero hago relación al inicio o a la introducción de la revista cuando dice que normalmente eh, las personas más perseguidas son los defensores de derechos humanos que viven sobre todo en estas comunidades, pero que normalmente también son pobres. ¿no? Entonces, eh, hay una relación bien extrema porque es gente... Que dice eh, en las fotos que están viendo, justamente son eh, la relación de este tema, pero que alguien decía: aunque el agua esté llena de parásitos, es nuestra agua, ¿no? Y, y era una comunidad que había generado identidad a partir de su manantial, ¿no? De lo que le da vida, de lo que le genera riqueza un poco. ¿no? Pero esta misma empresa, ahora en contubernio con un gobierno que decía ser diferente a los demás, pisotea a 500 familias, eh, construye 1.764 casas. Eh, nosotros vamos en enero de 2022 a, a ver un poco sobre estas protestas, sobre las capturas que, que hubo en ese momento. Hay una imagen eh, muy amplia, aérea, que refleja cuando no existía nada en ese lugar. En enero de este año volvimos a ir un año después y prácticamente ya la construcción está muy avanzada. Eh, pisotearon a la comunidad, logran... Eh, judicializar, es decir es, son, hubo tres capturas en ese momento después de la protesta y son las primero, los primeros casos de judici, judici, judicialización. Ah, de eso eh, por defender el agua en este país, es decir eh, y estamos viendo un ejercicio que no cambia ¿no? por parte de los grupos de poder, que independientemente de quién gobierne, porque esta empresa, desde que yo tengo experiencia en los 15 años de que hago este trabajo, eh, tenía una buena relación con los gobiernos de Arena en su momento, luego eh, la historia es ir pisotear uno de los patrimonios más importantes de este país en tiempos de la izquierda, y luego en tiempos de este gobierno que no sabemos de qué pinta, eh, bueno, sí lo sabemos, pero... También tiene ese poder, ¿no? Tiene esa forma de ejercer eh, su poder y, sobre todo, terminar eh, vulnerando y, en consecuencias, para afectar a las comunidades más necesitadas. A lo que dice justamente la introducción de esta revista ahora. ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Eh... Definitivamente una de las cosas que, que más nos gustó de haber trabajado con Ingrid, con este número de Bioceno, es que ella tenía muy claro que hemos estado acostumbrados siempre o a la denuncia o a mostrar, etcétera, pero atrevernos a hacer la propuesta y decir hacia dónde deberíamos caminar fue una de las cosas muy atinadas y que Ingrid estructuró muy bien en la revista. Quisiera devolverte la palabra para que nos comentaras cómo eh, la revista nos hace esa propuesta de conectar nuevamente con la vida. Gracias, bueno, gracias Víctor y Salvador también por hablar un poco de las afectaciones del, del sistema capitalista, ¿no? También, pero obviamente colonial y patriarcal, que nos ha llevado a las crisis que nos encontramos ahora. El, para nombrar a las y los autores de la revista, ese capítulo se cierra con un texto de Tania Guillén, que es una investigadora climática. El, sobre el cambio climático, que dice que el, el, no es el clima, somos nosotros justamente, y que se enfoca también en que la crisis climática es un resultado pues, del capitalismo mismo, que también es un término que se acuña como, como capitaloceno o no. Pero bueno, el, ese, ese segmento de la revista se cierra y empezamos entonces con las reexistencias, y justamente la portada es parte de, de esa propuesta, Vemos en la portada que aquí tenemos a Giselle, que también es quien hizo esta, este trabajo artístico, a una defensora histórica en el tema de la lucha contra la minería en El Salvador, en Hades, que justamente se encuentra ahorita en un proceso de criminalización de seis de sus defensores históricos del territorio. Entonces, quisiera pasarte la palabra, Giselle, para que nos compartas un poco sobre la portada, cómo se realiza y si quieres, sobre la lucha un poco también de, de, bueno, de Vidalina y de Hades. El, para que pasemos después a hablar sobre las y los defensores y cómo dentro de este marco entonces presentamos los ecofeminismos, el feminismo comunitario y las otras propuestas que son las que teníamos para marcar acá. Entonces te paso la palabra Giselle para que nos compartas un poco de tu trabajo y cómo fue la realización del mismo. Eh, bueno, buenas noches a todos, todos y todas. Eh, bueno, quizás contarles un poquito también de... Eh, por qué Vidalina está ahí y cómo es que aparece eh, o cómo es que nace también eh, esa propuesta. Eh, bueno, la portada y la contraportada nace a partir de un proyecto que se llama Cartografías Líquidas, que ubicaba a diferentes artistas en diferentes sedes eh, en El Salvador, donde hubiese eh, un trabajo relacionado a lo, ambiental, a lo ambiental. Entonces, en mi caso, yo estuve en Santa Marta y... Bueno, eh, Santa Marta tiene una historia muy fuerte eh, relacionada a la defensa del territorio y era algo que me gustaba retomar en mi propuesta, porque esta def defensa del territorio no nace nada más eh, como desde lo ambiental, sino que también tiene un carácter histórico a partir de, por ejemplo, la defensa de su territorio cuando eh, les toca huir para el tema del conflicto armado. Entonces, eh, me parecía que era interesante tomar el tema del territorio porque tiene un profundo arraigo en su historia y en su vida. Entonces, eh, y si bien como se ha mencionado antes, todas estas implicaciones eh, de las formas de vida que tenemos hoy afectan el medio ambiente y todas las formas de vida de, de manera diferenciada, pero sin embargo, justamente como mencionaba Víctor, eh, Todas estas eh, consecuencias, como el cambio climático, eh, afecta sobre todo a las personas empobrecidas, ¿ve? en condición de empobrecimiento. Y hay otra cuota que no se discute mucho y es que también afecta directamente los cuerpos de las mujeres ¿ve? y los cuerpos feminizados. Entonces, me interesaba retomar ese tema, eh, sobre todo justo por el tema de territorio, el tema de trabajos de cuidado que viene. Eh, que vienen arrastrando, digamos, mucho a las mujeres en su historia, ¿verdad? pero en el caso específico de Santa Marta, en las labores de cuidado cuando estuvieron en los campos eh, de refugiados, eh, ahora con la lucha eh, contra la minería metálica, y que bueno, hoy también eh, el tema tam del sostén y el acorpamiento de las luchas, por ejemplo, eh, con esos seis compañeros eh, detenidos. Entonces, eh, me parece que es súper fuerte y justo me ha gustado mucho el tema de las reexistencias que, que mencionaba Ingrid, porque no es solo la resist resistencia, ¿vea? porque a veces siento que es un término que, que se acuña mucho, pero creo que también es un término un poco fuerte, retomándolo desde la parte humana que implica la defensa del territorio, la defensa de la vida y la defensa de los derechos humanos como tal, porque los y las defensoras también son personas, ¿vea? y creo que es importante también. Eh, por eso ubicaba también el nombre como práctica de la esperanza rebelde, ¿vea? Porque me parecía interesante, sí, hablar de, de la esperanza, pero no de una esperanza utópica, sino también como de una esperanza que tuviese agencia de cambio y de una esperanza que, que fuese, eh, que tuviera un peso eh, fuerte, ¿vea? Que no fuera solamente. Un de sí, las cosas pueden mejorar, sino también ese tema de, de la agencia de cambio y que, sobre todo, eh, han sostenido mucho a las mujeres. Entonces, si sí, por ejemplo, hay una cuota de empobrecimiento importante, si sí, hay un carácter económico importante, pero también hay una cuota en el cuerpo de las mujeres que es importante retomar. Y que es, me interesaba también retomar en la propuesta de, de, que está en la portada, que era justamente regresar. A este sentido de que hay otras formas de vida, eh, sin esas, por ejemplo, sin esa hoja que, que está ahí, que parece tan aleatoria de repente, ninguno de nosotros estuviese aquí, eh, porque es un proceso que eh, atraviesa, eh, digamos, todos los sentidos y que nos hace estar aquí presentes. Eh, me interesaba también porque nos hablaba también un poco de regresar a a esto como orgánico, vea, que justo se habla mucho de desde los ecofeminismos y los feminismos comunitarios hablar de la red de la vida, ¿verdad? y de esa ruptura que existe en la red de la vida justamente por eh, esas estructuras, vea, que han causado un, justamente esta ruptura entre entre la armonía, digamos, que pudiese haber y me interesaba justamente por eso, ¿verdad? y las ubicaba a ellas eh, que en, en el caso de la portada de Sabidalina Morales, que es una mujer que creo que para quienes la conocemos es una mujer luchadora de, 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 por la defensa de la tierra, por la defensa de los derechos humanos incansable y es una mujer que creo que todos y todas admiramos un montón eh, pero sin embargo también implica una cuota eh, para los cuerpos ¿vea? y en la parte de atrás también está Elba, Elba que ella es una mujer que su historia es súper fuerte porque eh, le tocó huir para la famosa guerra del fútbol hacia Honduras, vuelve a, a El Salvador, luego le, le toca volver a huir para la guerra, eh, el conflicto armado y justamente hoy es una de las mujeres que es incansable en el tema de la lucha por, por la defensa del territorio y en contra de la minería metálica. Entonces vemos justamente como estas cuotas nunca van acabando, justamente sobre todo para eh, las poblaciones empobrecidas. Entonces me interesaba mucho retomar ese tema y hay otra parte que me, interesa, me interesaba retomar también, que es cómo atraviesa esta cuota su cuerpo. ¿vea? Y Entonces por ahí, me... gracias Giselle, y con esa, con esa última oración que tú dices, retomo entonces y voy a citar un texto también de Marcela Marín que nos acompaña acá. El, que también está, es una de las que hizo un texto para la revista el texto de ella se llama la lucha ecofeminista desde el territorio cuerpo y dice que ante esta realidad y estas múltiples crisis emerge una nueva consigna la defensa del territorio mujeres del movimiento ecofeminista en el salvador crean redes se articulan y organizan buscando formas transformar realidades desde la colectividad desde los ecofeminismos Entrelazan las resistencias espaciotemporales en el territorio tierra, junto con las luchas que surgen desde el territorio cuerpo, de modo que posicionan la recuperación del cuerpo como un paso indisociable en la defensa del territorio. Para ellas, el cuerpo territorio se constituye como lugar de resignificación y reivindicación, un espacio desde el cual se construye una política de resistencia y emergen procesos emancipatorios como los que hemos estado hablando también. Entonces, eh, con ese texto iniciamos el último capítulo que habla desde de los feminismos, los ecofeminismos, como les comentaba. También tenemos un texto de Sidia Cortés, otra bióloga ecofeminista de acá del de Salvador, que nos rala desde las comunidades que viven en la sombra de las industrias extractivas, en este caso Holcim, una cementera eh, en la zona de Metapán, pero cómo se empiezan a articular para hilar otra forma de verse y de entenderse en ese territorio ante esa industria que tienen. Y tenemos un texto de Lorena Capnal, una feminista comunitaria territorial de Chibule, Guatemala, que también creo que es bastante conocida y ella habla muchísimo sobre la reconstrucción de la red de la vida y fue de las primeras feministas comunitarias, si no es que la primera, el que empezó a, a lanzar este grito del de primer territorio de defensa en mi cuerpo. El, tenemos también un texto de agroecología, que ese lo, lo escribí yo un poco más como para información o datos, sobre, sobre la agroecología el, y por qué es tan importante hablar de este tema y promoverla. Este texto está, se llama La Guardiana de los Conocimientos o Aprendiendo de las Guardianas de los Conocimientos, pero más que todo presenta datos como que, por ejemplo, antes una sola familia cultivaba 300 especies de plantas, todas de importancia primor primordial. Existían más de 30.000 variedades de arroz solamente en la India y 10.000 variedades de maíz y trigo en las Américas. Hubo antes entonces un tiempo donde las familias y los pueblos cultivaban chiles, tomates, girasol, yuca, cacao, papaya, etc. Más de 4.000 variedades de papas que se identificaban en los diversos territorios. La diversidad era tanta que ahora es casi inimaginable cómo podemos ver ahora estos, estos nuevos sistemas. Actualmente, la mayoría de lo, todos los sistemas alimentarios se basan en 30 plantas. Hemos pasado de esas 40.000 tipos de papas, de esos 30.000 tipos de arroz, mil tipos de, de maíz, a 30 plantas, que son las que en las que sustentamos y basamos nuestros sistemas de, de alimento y de producción de alimentos, que están además deforestando y obviamente afectando todos los sistemas eh, eh, ecológicos. ¿no? Entonces, el enfoque de la agroecología es cómo se transforman estos sistemas desde la práctica, pero también como un movimiento político que habla de la autonomía y de la soberanía para decidir cómo queremos que se, que se produzcan estos alimentos y quienes tienen acceso y la forma. Y cerramos con un texto de Yanira Cortés y ya con eso pues cierro yo también para abrir el, al diálogo, ¿no? Que habla de los derechos de la naturaleza, que es una tendencia que se está dando en los últimos años muy fuerte en Latinoamérica, no sé si ya la han escuchado, el dónde se quiere pasar de la naturaleza. Objeto a la naturaleza sujeto. Y empiezan entonces desde el litigio, los jueces, el muy fuerte en Colombia, a hacer fallos donde se le atribuye el derecho de un sujeto a ríos el, o a ecosistemas como la Amazonía, por ejemplo, o el río Atrato en Colombia, que también es un caso muy famoso. Y entonces ya no se ve simplemente como un objeto inanimado, sino como un sujeto de derechos. Nuevamente, esta es una, una apuesta similar a la del blog o la del bio, a, la de la, a la del MOE, que se invita a ser parte de un grupo de investigación, que hay personas que dicen cómo va a ser que vamos a estar hablando de derechos de la naturaleza si ni siquiera hemos logrado satisfacer o garantizar los derechos humanos. Pero justamente es una apuesta sumamente fuerte a cambiar la concepción de cómo vemos la naturaleza simplemente como algo que utilizamos nosotros como humanidad para nuestro beneficio y para nuestras necesidades, y empezamos a cuestionarnos sobre los derechos de la naturaleza misma, de existir por existir, no para ser utilizada por nosotros como un recurso. Entonces, este movimiento de derechos de la naturaleza lleva una, una bandera política muy fuerte para dejar de centrarnos en la humanidad, y por eso cerramos con este texto, que es quizás el, el más... El, el que disona un poco en su estilo narrativo, pero que nos parecía muy importante cerrar también con esta postura. El, y bueno, y que también invita a una reflexión más allá de cómo nos vemos solamente los humanos con derechos, ¿no? Y cómo empezamos a, a abrir esa discusión acá en el país también. Así que esperamos de que la revista les genere muchas... Muchas, muchos impulsos de reflexión y de discusión también y, y que aprendan un par de textos y contextos nuevos que les puedan ayudar a esas reflexiones. Muchísimas gracias y te paso, Susana, a ti también. Gracias, gracias, Ingrid. Día. Gracias a nuestros colaboradores invitados. Otro detalle muy bonito que ustedes podrán observar en la revista es eh, cómo nos vinculamos, ya lo decíamos, con, con el trabajo de Cerrito que está en la portada, que también la revista incluye un cuadernillo. Que nos permite dialogar a través del arte que generalmente está asociado a un producto relacionado con el trabajo del faro o con el trabajo de las exposiciones que ofrece el Centro Cultural de España y en este caso pues no es la excepción y me gustaría que Álvaro nos comentara un poco antes de poder abrir el diálogo para conversar. Claro, se trata del proyecto cartografía Líquidas, como nos decía Giselle es un proyecto en el que este centro está muy comprometido. Por aquí tenemos a varias de las compañeras que le han dedicado eh, mucho tiempo, muchas ilusiones y, y mucha dedicación a este trabajo, pero que no tampoco es solo nuestro. Integramos una coordinación de instituciones culturales europeas que han impulsado el proyecto Cartografía Líquida desde hace dos años y a su vez tenemos contrapartes eh, locales, desde la Canasta Campesina o A de Santa Marta y, y alguno más que, si hiciera toda la lectura, igual estaríamos un gran rato, pero ellos hacen que ese trabajo sea posible. Es una costumbre de, precisamente de Impúdica integrar siempre ese cuadernillo central. La revista en sí es coleccionable, el cuadernillo también, y que refleja un poco cómo a través de este también podemos generar esa, esa interacción y esa capacidad también de cuestionamiento, que al fin y al cabo es lo que busca también la, la revista, no generar un espacio de, de reflexión. Y cuando llegamos a este punto, aunque Ingrid ya nos hizo el cierre, siempre nos queda la pregunta abierta. Ya, ya lo leí, me ha emocionado, me genera grandes dudas y también respuestas, pero ¿qué más? ¿Qué viene después? Yo no les puedo estropear eso porque el trabajo de la redacción de, de Impúdica eh, tampoco puede ser sometido a presiones. Si yo les dijera el, el tema siguiente, igual de repente la presión que se nos viene se, sería muy grande. Yo solamente les cuento que cuando hace cinco años se sentaron los dos equipos del Centro Cultural y el FARO para ver qué hacer, marcaron una hoja de ruta. Recuerdan que tenemos memoria, géneros, territorios, futuros, libertad, virus, bicentenario y biocena. La hoja de ruta se ha mantenido bastante bien, pero claro, si de repente llega una pandemia mundial, ¿cómo no vamos a integrar algo nuevo que es virus? Podríamos haberlo integrado igual, porque pandemias y enfermedades son varias, pero en este caso era inevitable y también se hizo una lluvia de ideas agua sexo amor mercado sonidos barrio comunidad democracia caminos fronteras palabras y muchas más algunas tocarán otras quedarán para más adelante pero yo pensando un poco en... no no, no se lo voy a desvelar ya nos entraremos cuando toque pero desvelando pero un poco vueltas al tema recuerdan lo de el titular de científicos presentan el yacimiento geológico que demuestra que el antropoceno ya empezó Hace poco, como la noticia no dejó indiferente, Antonio Muñoz Molina sacó un artículo. Y a mí me, me, me llama la atención cómo inicia el artículo. Yo les voy a leer el párrafo, es un extracto, tal vez incluso sacado de contexto, pero me parece tremendamente sugerente. Y yo se lo dejo caer y luego sacan conclusiones. Decía Antonio Muñoz Molina: Un equipo de geólogos asegura haber encontrado la prueba de que en la Tierra, hacia 1950, empezó la era del Antropoceno. Bien, eso ya lo sabíamos marcada por las perturbaciones de la acción humana sobre el planeta. No es improbable, sigue, que en un futuro próximo los historiadores sitúen en estas décadas recientes el comienzo definitivo y radical de una nueva época no geológica, cambiamos de registro, no geológica, sino política y moral, y hasta psicológica, que me apresuro a bautizar por mi cuenta como la era de la vileza, aquella en la que habrán desaparecido todos los límites a la manipulación y a la mentira. Y en los que la calumnia se difundirá con la desenvoltura de una sonrisa publicitaria. Hasta ahí lo dejo. Busquen un artículo que es tremendamente interesante y yo no les he adelantado de qué va el tema de la revista. ¿Bien? No lo haremos, lo mantendremos en expectativa para que nos sigan. Eh, la hora de los comerciales, mientras se animan a levantar su mano y tal vez Leti nos, nos ayuda ahí para. Para poder dirigir la conversación. Eh, recuerden que tenemos a la venta la revista, cuesta cinco dólares. Eh, todo lo recaudado se destina íntegro al siguiente número. También pueden consultarla en su versión digital, en la página que es Lab con B de Burro, como decimos acá, C, -c -e -s para que también puedan disfrutarla ahí. Y, y si quieren comprar, si no pueden comprarla ahora, hay un QR disponible y pueden pasar una vez que hayan cancelado a recoger su revista aquí en el Centro Cultural de España. Así que con eso doy la palabra a ustedes que nos acompañan. Yo ya me iba a Em, quería agradecer Ingrid del enfoque de, estructural de la revista. Em, hace un tiempo, no sé, uno quizás dos años, cuando nos habló un poco sobre salirnos del antropocentrismo, eh, lo seguimos investigando. A mí me dio muchísima curiosidad, me puse a leer. Bueno, en ese momento solo recuerdo a Stefano Mancuso, el, el futuro es vegetal, a conocer. Esa base sólida que tienen las plantas, el mundo vegetal en nuestra vida y la manera en la que hemos perdido el sentido de, de tomarlas de modelo, tomarlas de, de inspiración. Entonces, eh, quiero agradecer que se haya podido incluir esta parte en la revista y también el último capítulo de, de valorar los esfuerzos, de, de poner un poquito de de alma, de esperanza en la crisis actual, porque todo lo que leemos, todas las noticias, todo lo que vemos es pesado, es, es inmensamente fuerte y podría llevarnos a la desesperanza total, podría eh, mantenernos en un estado mucho más eh, pesimista del que vivimos en este momento, si no fuese, porque sabemos que hay gente que no ha perdido la fe y que está reorganizándose para, para reducir el impacto que tiene, para adaptar su vida, para tomar nuevos modelos, para cuestionar lo que está sucediendo alrededor. Entonces, eso. Gracias. Eh, bueno, igual, muchas gracias a los ponentes, o sea, como hermana Lejana da mucho... Mucha esperanza, de hecho, venir a, 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 estas, a estas sesiones. Les quería preguntar, porque Salvador, vos dijiste una palabra muy interesante, eh, la ilusión, cómo como aportar a la ilusión, usaste esa frase, cómo aportar a la ilusión de, o sea, rescatar, rebrotar, recrear, porque nos enfrentamos con una migración que viene de norte a sur, eh, nuestros padres, los abuelos que se fueron y van a regresar. Eh, incluida yo, vienen con conocimientos que tal vez aquí ya se nos olvidó. Entonces, desde cada uno de sus, de sus ángulos, ¿cómo, ¿cómo piensan que ustedes comunican esa ilusión y cómo la reciben la, las demás personas, especialmente eh, eh, con, eh, con la diáspora? Por ejemplo, con tus fotos. Lo, o sea eh, con, con tu escritura o sea un dato muy específico muy centrado porque lo hicieron los franceses también la torre Eiffel, eh, Eiffel fue totalmente eh, cómo se dice eh, pagada <laughs> en Haití eh, por la libertad los mismos eh, que se habían independizado tuvieron que pagar su independencia y de ahí salió el dinero de la torre Eiffel y bueno, desde lo que vos dijiste, la red, eh, la red, de la vida, vivimos en totalmente comunicados y dónde está la visión de vida cuando tenemos tanta comunicación, pero, o sea, cómo levantamos la ilusión, cómo ustedes, o sea, pasan esa ilusión y cómo, cuál ha sido su experiencia en que las demás personas lo reciban, se entiende? Okay. <laughs> yo, eh, yo tengo un sueño y ese sueño lo estoy compartiendo ya, al menos con un colectivo que se llama Movimiento Tacuzcalco. Eh, nosotros ya iniciamos una lucha por la defensa de nuestro territorio sagrado, Tacuzcalco de todo lo que significa en términos de bien cultural, pero también bien natural, porque ahí tenemos al abuelo que se llama Nejapan, que quiere decir ceniza, el río ceniza, que es parte, en la última declaratoria que se, se emitió en 2019, es parte ya, se considera parte integral del sitio arqueológico, y son 350 hectáreas. En 2018... Nosotros organizamos el primer Congreso Nacional eh, por Tacuzcalco y lo hicimos en el MUNA. Ahí a nosotros como movimiento Tacuzcalco se nos dejó un mandato de todas las personas que asistieron, más de 300 personas. Y el mandato era que nosotros teníamos que buscar eh, eh, generar las condiciones eh, para... Hacer una propuesta de proyecto para gestionar ese territorio. Y ese es un compromiso que yo y algunos del movimiento Tacuzcalco lo hemos asumido y lo seguimos manteniendo vigente. Y entonces nosotros ahora estamos soñando con que esas 350 hectáreas las podamos convertir en un parque ecológico-cultural. Eh, o en un parque biocultural, y que ahí podamos recrear todo el conocimiento, po podamos este, eh, reflejar más bien todo ese conocimiento y sabiduría de los abuelos, de las abuelas, que realmente, por eso yo lo mencionaba, o fue lo que intenté. Realmente en ese conocimiento, en esas tradiciones, en esa sabiduría ancestral, están presentes muchos elementos que nos pueden ayudar a nosotros como salvadoreños en particular, pero a la humanidad en general, a adoptar medidas para relacionarnos de una manera diferente con la naturaleza. Dejar de ver los ríos como basureros, dejar de ver... Eh, a los bosques únicamente como fuentes de recursos, eh, entender que nuestra verdadera lengua madre es el náhuatl, por poner tres ejemplos, o dos ejemplos concretos. ¿Cómo relacionarnos con la. El... Ah, el otro ejemplo que creo que es muy importante es el tema de la producción, de la agroecología. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el suficiente recurso para echar a andar esa idea, y por supuesto el Estado salvadoreño tiene que asumir su sus responsabilidades y las empresas también sus obligaciones cuando hablamos en materia de derechos humanos. Sin embargo, si nosotros tenemos el recurso suficiente, creemos que tenemos las capacidades para eh, desarrollar una propuesta de proyecto como es y que también tenemos la capacidad para echarlo a andar. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de que... Tacuzcalco se convierte en una ventana en donde nosotros podamos tener un espacio, eh, además de recuperar arqueológicamente las más de 40 estructuras que hay en su centro ceremonial, eh, además de que ahí se pueden realizar excavaciones arqueológicas, estudios arqueológicos que nos van a dar mucha información sobre nuestro, sobre nuestro pasado. Eh, además de eso... Tacuzcalco se convierte en una ventana también para que ahí podamos, por ejemplo, recrear la agricultura ancestral, que coincide perfectamente con la agroecología, que es una, es una forma de hacer eh, agricultura que, en la que el ser humano eh, se presenta como parte eh, integral de toda una serie de entidades biológicas y todas esas entidades biológicas a la vez pues están conectadas, conectadas y se genera una relación de coexistencia más que una relación de, de, de ver eh, a, la, a, la, a la naturaleza o a las plantas o a los cultivos, como querramos llamarle verlos como, eh, como objetos y como este... Eh, elementos que nos pueden generar recursos, ¿verdad? Entonces, es una manera diferente, y eso que es el planteamiento de la agroecología y que tiene que ver con la, toda la teoría este, de la ecología política, en realidad nuestros abuelos y abuelas ya lo tenían y ya manejaban. Eso, y por eso, esa es la agricultura ancestral. Eh, Tacuzcalco se puede convertir en una ventana para que ahí, en ese parque biocultural, podamos este, recrear esa agricultura ancestral. Y hay mucha gente en Sonsonate, están las compañeras de Maná-Ojuste, que una vez también las invitamos por acá a que vinieran a presentar el trabajo que ellas están haciendo. Están haciendo un trabajo muy interesante para recuperar la semilla nativa, una semilla nativa que se llama Ojuste, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer esa experiencia, pero hay otros compañeros y compañeras en el territorio que están tra haciendo trabajo muy interesante sobre ese tema de la agroecología o la, o la agricultura ancestral. Pero de repente Tacuzcalco también se puede convertir en una ventana para, para la, el fortalecimiento de la lengua náhuatl en el, en el occidente de El Salvador. Es decir, que ahí también podríamos tener un espacio en el que eh, se, se fortalezca la, la enseñanza, el aprendizaje de nuestra lengua. Porque es, en, es un patrimonio importantísimo, pues, del cual nos tenemos que sentir sumamente orgullosos de que todavía hay dos, tres eh, zonas en el país donde se, donde se sigue eh, practicando a pesar de todo lo que ocurrió, y hay esfuerzos muy interesantes hoy en día también para recuperar, para fortalecer la lengua náhuatl. Salvador. Yo creo que ese, eso es una, es parte de, puede ser parte de la ilusión, así es de que acompáñennos, por favor, como Movimiento Tacuzcalco estamos en, en el Facebook, como Movimiento Tacuzcalco y también en Instagram. Y por favor, súmense, porque creo que vamos a hacer historia con la recuperación de Tacuzcalco, con, con el rescate de Tacuzcalco. Gracias. Eh, Víctor, también querías responder. Sí, eh, decir el punto de transmitir ilusión eh, de, de mi trabajo. Yo creo que uno quisiera transmitir mucha más ilusión y, costa, y contar las historias buenas, no es decir, pero lastimosamente vivís en una región que vive sistemáticamente pisoteada, ¿no? y entonces tenés que de alguna manera ir a contar esas historias, ir a buscar. Sin embargo, dentro de las mil y una historias que tiene esta región y que sigue produciendo siempre surgen esos momentos donde uno puede eh, hacer esa referencia a la ilusión, ¿no? Porque hay un sinfín de comunidades que han logrado, a pesar de esos pisoteos, a pesar de las dificultades, a pesar de la precariedad y lo, los pocos accesos que tienen a muchos servicios, eh, logran eh, hacer de una manera una resistencia, ¿no? Logran establecer... Eh, medidas que les permiten ir llevando esos problemas y enfrentarlos de esa manera, no como víctimas, sino como gente que supera eh, esas dificultades y tiene esa especie de resistencia política, ¿no? pero que, que da la cara por sus problemas, comunidades que se organizan, y eso yo lo he aprendido mucho en distintas temáticas, es decir, el caso El Mozote, al que le dimos mucho seguimiento, pero que hay unas víctimas muy reunidas y consolidadas para defender todavía ¿no? eh, esa reparación que necesita, que el Estado no ha podido darle, que hubo un juez que se la quiso dar, pero que el actual gobierno también bloqueó, es decir comunidades en distintos sectores. Hace poco, ahora en El Faro publicamos un especial que se llama El Salvador con Hambre y habla justamente de las comunidades más vulnerables en el occidente, en oriente, digamos, hicimos un recorrido en cuatro sectores del país y muchas de las familias terminan siendo afectadas también por situaciones naturales, ¿no? A muchos eh, las lluvias de la tormenta Julia le dañaron sus cultivos y eso les permitió, o sea, les quitó prácticamente todo su almacenamiento y, y la comida para un año, ¿no? Porque cultivan para autoabastecerse, es decir. Pero en medio de esas dificultades en Tacuba también encontramos eh, un caso que la lluvia le había destrozado todos sus cultivos, pero que en medio de esa crisis logró crear un huerto, ¿no? eh, Donde podíamos ver una especie de tomates, chiles, eh, chipilines. Eh, Mucha hierba, hierbabuena, loroco. Y creo que ese ejemplo es hace mucha ilusión. Acabo de estar en, en Guatemala recientemente eh, por el tema de elecciones, que sabemos que hay un grupo elitista que está intentando boicotearlas, pero también eso ha empoderado a las comunidades, sobre todo indígenas, para levantar la voz, ¿no? porque ya tuvieron un acto revolucionario en las urnas. Y ahora están dispuestos a defender ese voto que emitieron para que la situación cambie. Entonces creo que también desde mi trabajo hay momentos que te brindan esa ilusión. Cierro diciendo, en Honduras, como todos ustedes saben, el corredor atlántico eh, tiene cultivos interminables de palma africana, ¿no? Desde el progreso hasta Tocoa, eh, Trujillo, donde todo eso está saturado, digamos, que... Consume el agua de todas las comunidades. Hay muchos ambientalistas, defensores, que han muerto eh, en, en esa defensa de los territorios porque ya no el, culti el monocultivo de la palma africana no acapare más tierra. Y cuando hicimos un reportaje amplio, nos encontramos con la historia de un señor, no recuerdo el apellido, Rómulo, que. Eh, que vivía en una de las cumbres, porque por decreto el gobierno hondureño autorizó ¿no? la siembra de palma africana deliberada en toda esa zona, pero puso una restricción, decía, no se puede cultivar a más de 400 metros de altura. Sin embargo, nadie cumple la ley, tú vas a las praderas y encuentras saturado de palma africana, pero él venía justamente contrarrestando ese efecto en la cima de una montaña, sembrando cacao y sembrando otros cultivos para que la palma, o las grandes empresas que destierran prácticamente o quitan eh, a, a los habitantes de esos sectores las tierras para meter más palma africana, y él hacía esto para contrarrestar ese efecto, ¿no? Probablemente era, era luchar contra un gran océano, pero sin embargo, esas luchas también son las que de alguna manera te brindan ilusión y desde de un acto que yo creo que desde el trabajo que hago es un acto responsable para transmitir esas sensaciones, eh, creo que también hay que transmitir esas historias. Gracias. El, bueno, de mi parte, quizás como retomando lo que compartían los compañeros, es como, como en lo pequeño está lo hermoso, ¿no? El, y las feministas decimos como que aspiramos a estas utopías realizables o que tenemos que ensayar. Los sueños de estas utopías que tenemos, pero en escenarios que construimos, en estos pequeños ejemplos de reexistencias, de cómo se defiende el que son los que generan al final ilusión. Y creo que es súper importante, y bueno, yo vengo del, del área de la ciencia, generalmente, yo estoy hablando de justicia climática y dando números de la catástrofe del clima en la que nos vamos a enfrentar a un mundo probablemente de cuatro grados y lo que significa eso para El Salvador, obviamente la soberanía alimentaria, las crisis hídricas, las pérdidas de la biodiversidad, los corales, las afectaciones que mi hija, que ahorita tiene siete años, va a sufrir, 14 veces más probabilidades, de sequías, inundaciones, tormentas que yo, y bueno, una infinidad de datos. que para mí era un reto como abordarlo desde, esta, desde este enfoque y justamente tratar de ver dónde están las posibilidades, las ilusiones. Y una de las cosas que creo que es más importante es no dejar que estas narrativas nos, nos coman las narrativas que estamos tratando de posicionar. Por ejemplo, con la agroecología, casi siempre cuando uno empieza a hablar de la agroecología, lo que te dicen es, pero hay que alimentar el mundo. Nunca hemos tenido más alimento que ahorita. Jamás nunca. Tenemos tantas calorías por habitante que jamás nunca hemos tenido tanta, se desperdicia casi el 30% de lo que producimos y la mayoría de personas tenemos ahora más sobrepeso que desnutrición. Entonces no es un tema de producir más alimentos, es un tema de cómo lo distribuimos y cómo tenemos acceso y quiénes tienen acceso a un alimento sano. Entonces apenas empezamos a decir hay que cambiar los sistemas de producción te empiezan a decir el hambre, la revolución verde, la catástrofe. No podemos dejar que perdamos los sistemas que producen alimentos, cuando en realidad el 80% del alimento lo producimos en huertos agroecológicos y en los patios de las casas de las mujeres, porque la mayoría de las tierras de cultivo es para azúcar, para aceites y para ahora también productos de fibras y de energías. Entonces no es que los monocultivos nos estén alimentando y como que tenemos miedo a contrarrestar y decir, no, momento, eso no es correcto lo que nos están diciendo. Sí podemos alimentar el mundo con la agroecología, sí podemos cambiar los procesos de los territorios, sí podemos regresar las tierras ancestrales a los pueblos indígenas, sí podemos abanderar estas políticas, porque lo que tenemos ahora, que nunca hemos tenido en la historia, es información, tanta información que tenemos para, para fortalecer y respaldar todas estas nuevas narrativas que antes nos hacían creer que eran incipientes, que solo funcionaban en lo pequeño o que solo lo podían hacer un par de familias en una comunidad con unas características específicas, y ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que los pueblos ancestrales cultivaron terrenos de maneras impresionantes. Sabemos cómo los pueblos de Sudamérica, por ejemplo, modificaron a través de incorporar resinas y barros los tierros, las tierras o los suelos ácidos de las Amazonías y crearon un propio tipo de tierra que permitió el cultivo de agricultura dentro de la Amazonía de una manera impresionante que nunca lo hemos logrado hacer sin deforestar como ahora lo estamos haciendo. Sabemos cómo cultivaban en los diferentes sistemas también los mayas con los diversos el, asocios que hacían no el que antes nos decían que los pueblos ancestrales se murieron de hambre que no podían producir suficiente comida para las grandes urbes que ahora no lo pudiéramos hacer así y tenemos todos los datos para saber que no es cierto y que la, en realidad lo que está matando ahora las los sistemas sociales también son estos sistemas que al final no producen alimentos, no producen bienestar en los territorios, sino que continúan generando la acumulación en unas pocas manos y generando la desacumulación tanto del territorio mismo como de las personas que habitan. Entonces creo que es importante que mantengamos la, la narrativa y que no las minimicemos, que digamos si es posible, hay datos. Y sabemos, con toda la investigación que se ha hecho, evidencias, prácticas, movimientos y ejercicios, que sí es posible. Y no enfocarnos solamente en, la, en las crisis, que sí son muy fuertes, pero también creo que hay que enfocarnos en las soluciones. Eh, y bueno, en mi caso yo creo que, justamente retomando, yo creo que como eh, espina dorsal vea, de todas las eh, intervenciones que han tenido, tienen como eje central la organización. Y yo creo que justo ahí está como mucho de cómo podemos recuperar esta esperanza o cómo podemos alimentar o follar esta ilusión, que no me gusta tanto verla como ilusión, sino más como una práctica que se construye como continuamente. ¿vea? Entonces yo creo que ahí está como el, el tema, ¿vea? en la organización y también en el acuerpamiento de todas esas iniciativas. El autoconvocarse también a buscar procesos más humanos, que quizás desde, desde mi práctica... Eh, lo asumo así: como buscar procesos más humanos, más éticos, más dignos. Eh, que claro, es todo un tema construirlo porque de alguna forma estamos acostumbrados o moldados eh, o nos hemos construido en cajitas que nos enseñan que eso es lo menos que se tiene que buscar. ¿vea? Y también salirse como de, de esa cajita eh, puede ser como muy difícil buscar estas otras formas. ¿vea? Pero yo creo que es importante justo el, el acuerpamiento, la organización y tomar también un papel eh, de activo ¿vea? En, en esta búsqueda de, de, de construir esa esperanza. ¿vea? Entonces, yo creo que por ahí. Muchísimas gracias. No sé si hay un comentario más o una pregunta más. Si no, queremos agradecer su presencia. Agradecer a todo el equipo de Impúdica Bioceno, tanto la coordinación editorial, pero por sobre todas las cosas a Ingrid y a quienes han colaborado, a quienes han estado en este conversatorio, a quienes nos acompañan desde el público y a quienes están incluidos en la revista y no estuvieron esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí.